¿Cómo le encuentro? A ver, Pablo Sotich la conoce a Natacha desde hace un año y medio o dos, que es lo que declaró. Él es director, lo que declaró, ¿no? Indagatoria. Un año y medio o dos. Él es director de cine, trabaja, se han dicho muchas cosas, trabaja como empleado en el polo audiovisual de Merlo, no tiene ninguna vinculación con el intendente de Merlo, porque quisieron instalar esa historia, y es un simple empleado, no tiene ninguna vinculación con el intendente de Merlo. Tiene ninguna vinculación con el intendente de Merlo. No tiene ninguna vinculación con el intendente de Merlo. Fácilmente, lo que sí, después de ver los twitters que ella fue volcando a posteriores del hecho, empezó a vincularlo a Pablo directamente con el intendente de Merlo. Y quiero dejarlo aclarado porque si no se involucran personas que no tuvieron absolutamente nada que ver, y Pablo tampoco. Sí, pero no es menor el dato que... Fíjese cómo aparece la política en todo, chicos. Sí. No es un dato menor. Estamos hablando de que pasa esto y se lo intenta relacionar ya con la política, con el intendente de Merlo. Digo, a mí, yo creo, la verdad, yo creo que todos los caminos conducen a una relación espuria, oscura, entre servicio, política y extorsiones. Todo, ¿eh? Me parece que va todo. Digo, es, no abono la teoría de la conspiración. Lo que digo es que ella estaba en un submundo oscuro. Sí, que no todo... podía salir tampoco. De... Claro que no podía salir, pero vos fíjate que todo va para el lado de la política. Es impresionante esto. Esto por algunas cosas me están leyendo. Hay cierto movimiento político detrás de todo esto.